Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos hoy en la gala que nos reúne este miércoles 16 de noviembre en Sevilla. Gracias de verdad por estar aquí para celebrar la cuarta entrega de los Premios Andalucía del diario La Razón. Una cita que representa mucho para nosotros como medio de comunicación y como empresa que desde su fundación estableció en Andalucía una de sus principales delegaciones. Además, este año 2022 es muy especial para nosotros, ya que nuestra delegación celebra su 20 aniversario al servicio de la información y de todos los andaluces. Esta noche tenemos la suerte de contar con representantes de la empresa, la industria, las pymes, el sector tecnológico, de las artes, la cultura, la universidad, la sostenibilidad, la innovación o el deporte, entre otros muchos. Un escaparate completo de los que saben hacer bien esta tierra y crear valores para las siguientes generaciones. Por ello, y sin más dilación, arrancamos esta gala y para ello cedo la palabra a Pepe Lugo, delegado de La Razón en Andalucía. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a un acto más de La Razón. Es muy importante para nosotros celebrar estos premios Andalucía porque es una noche que dedicamos, como bien hemos dicho antes, al trabajo, a la dedicación, a la solidaridad, al arte, en definitiva, a los valores fundamentales que yo creo que impulsan al ser humano cada día a intentar ser un poco mejor. Yo no me voy a extender mucho y lo único que quería decirle es que a todos los que estáis aquí, a todos los amigos, a todos los empresarios, toda la gente del mundo de la cultura, de la solidaridad, en definitiva, a todos los que de alguna manera hacéis el diario de Razón constantemente, gracias por venir. Estaremos siempre atentos a todo lo que podamos ayudar a la región andaluza. Y bueno, comentarles que estamos celebrando el 20 aniversario del periódico durante todo este 2022. Habéis visto muchos actos, pero a partir de 2023 tendremos también el 25 aniversario de nuestra edición nacional. Y bueno, seguiremos al tanto, no solamente de la información, sino de celebrar una efeméride tan importante como es un cuarto de siglo en un medio de comunicación. Muchísimas gracias a todos y que pasen una estupenda noche. Toma ahora la palabra el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, don Antonio Sanz. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, si me lo permiten, pues quiero empezar agradeciendo a La Razón Andalucía su invitación esta noche a vuestra gala de entrega de los Premios Andalucía. Una cita que cumple ya su cuarta edición, nada menos, demostrando que se consolida como un referente de reconocimiento y elogio a la trayectoria de nuestros andaluces más brillantes y destacados en sus respectivas facetas. Todos hemos podido saludar a los premiados y, evidentemente, os doy la enhorabuena por el resultado de esta elección, porque es amplia, representativa de lo que es el talento y personas, evidentemente, todo ello ejemplar en sus diferentes facetas. Por tanto, enhorabuena a todos los premiados. Sintámonos orgullosos de lo grande y fuerte que es Andalucía con estos 20 premiados que significan el ejemplo de lo más grande, de la entrega, del sacrificio y del servicio a una tierra. Una tierra que cree en su gente, una tierra que reconoce a su gente. Muchísimas gracias. El premio Institución Académica Líder de Enseñanza Técnico Profesionales es para formación universitaria. Ignacio Campoy Aguilar, su CEO, sube a recoger el galardón. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Son 21 años de esfuerzo, 21 años donde empezamos con un proyecto micro y hoy en día son más de 150.000 alumnos titulados en 88 países del mundo. 265 personas que trabajan cada día para hacer posible esta la realidad que se llama formación universitaria. Y hoy solamente vengo representándolo a ellos recogiendo este premio, porque realmente el trabajo, el esfuerzo, el día a día lo acometen ellos con toda su ilusión y su esfuerzo. Esta mañana estaba en un evento que se llamaba Empresas con Duende y decían en ese evento de Empresas con Duende que aquellas empresas que recogen los premios son las empresas que verdaderamente tienen duende. Y esta noche aquí veo muchos duendes en una tierra que es la nuestra, Sevilla, Andalucía. Os llevo en el corazón y muchas gracias. Hoy Coanda recibe el premio a la excelencia en atención al cliente de mano de su CEO,
Pedro Infante Peralta. Un aplauso, por favor. Entrega el premio don Jesús Aguirre. Bueno, buenas noches a todos. Gracias en primer lugar a Razón por compartir estos premios una vez más, cuarto año consecutivo. Dar las gracias a autoridades hoy aquí presentes y, bueno, sobre todo a mis compañeros, que sin ellos no sería posible estar donde estamos hoy día y poco más. Que disfrutemos de la noche y ahora tendremos el placer de saludarnos todos. Muchas gracias. Damos un fuerte aplauso a Antonio Pérez Corbera, gerente de Biofarmed Ibérica, que recoge el premio al liderazgo en distribución farmacéutica y hospitalaria. Entrega el premio don Jesús Aguirre. Buenas noches a todos. Lo primero, agradecer a la Junta de Andalucía, que está aquí presente, a La Razón, por supuesto, y para mí es un orgullo como almeriense el poder compartir con tanta gente de Almería también estos premios y estos galardones. Biofarme nació de un pequeño sueño que tuve yo después de trabajar en multinacionales, algunas como Rovi, y en el año 2013 me lancé a por ellos. Me lancé y cuando le comenté a mis compañeros que lo iba a hacer, muchos me dijeron, bueno, ¿dónde lo haces? ¿En Madrid o en Barcelona? Digo, pues mira, va a ser en Almería. El mayor distribuidor de ensayos clínicos en Europa y en España. Suministramos hospitales públicos en toda España, por supuesto, y hace 2 años montamos nuestro propio laboratorio. Estamos ahora en Granada y bueno, una nueva empresa que también estamos formando como almacén nuevo en Granada también. Bueno, muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los premiados, ¿eh? Euroboom cuenta con los mejores artículos a un precio sin competencia. Por ello, La Razón le entrega el premio Liderazgo como mayorista en artículos de hogar, premio que entregamos a su administrador, Marcos Manuel Piñero Cordero, que sube al escenario a recogerlo. Entrega el premio el viceconsejero de Agricultura, Vicente Pérez. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a La Razón por habernos seleccionado a los premios como líderes en nuestro sector. Euroboom nace en el Cuervo de Sevilla prácticamente sin recursos. Nace plena crisis económica, compuesta por un equipo de trabajadores locales sin formación universitaria. Pues quizá todo esto es lo que hizo que pusiéramos tanto empeño trabajando en equipo que años después Euroboom tuviera muchas referencias representadas en más de 500 pymes. Para finalizar, me gustaría felicitar a Rosa María Romero, mi esposa, ya que su incorporación hizo que diéramos un salto de calidad, por la profesionalidad que ha demostrado realizar en un puesto de tanta responsabilidad. A nivel personal, me ha regalado 2 tesoros, a cual más feo, que espero que algún día cojan el relevo de la empresa. Muchísimas gracias y enhorabuena a los demás. Hoy MAD recibe el Premio Excelencia en la Preparación para Oposiciones. Un aplauso para Lola López Jurado, directora de Logística, Administración y Personal de MAD, y para Narciso Sánchez Valderrama, director general de MAD, que suben a recoger el premio. Entrega el premio don Vicente Pérez. En España hay aproximadamente 2.7 millones de personas que trabajan para las distintas administraciones públicas. Nuestra empresa tiene el orgullo de llevar más de 40 años preparando opositores de toda España y el mejor premio que podemos recibir es que después de esos 40 años seguimos contando con la confianza de más de 40.000 personas cada año que siguen confiando en nuestros productos para su preparación. Y bueno, aparte de ese agradecimiento, también queremos agradecer al diario La Razón por contar con nosotros para este premio y, cómo no, a todos los trabajadores y colaboradores que trabajan con nosotros cada día. Muchas gracias. Nuestros mayores son un tesoro que debemos cuidar y valorar como se merecen. En este sentido, Residencias de Mayores Virgen de los Remedios ofrece los mejores centros donde pasar esta etapa. Por eso hoy la empresa recibe el premio a la atención de calidad y cuidado a personas mayores. Un aplauso para José Puertas Heras, gerente de la empresa, que sube a recoger el premio. Buenas noches a todos los presentes. Saludos a las autoridades. Saludos al periódico La Razón.
Desde Residencia Virgen de los Remedios estamos encantados de recibir esta distinción a la atención de calidad y cuidado a personas mayores que para nosotros tanto significado conlleva. Hoy es para nosotros un día de celebración al recibir este premio y es por ello que queremos tener un recuerdo especial al que fue nuestro socio fundador, Marco Galera. Él puso en su día toda la ilusión y buen hacer en este proyecto y sabemos que te sentirías orgulloso de lo logrado. Así que, Marco, te dedicamos este premio con todo el cariño. Y esté donde esté, que sepas que no te olvidamos. El objetivo principal de Residencia Virgen de los Remedios es conseguir el máximo bienestar de nuestros mayores. Y con los momentos tan difíciles que nos han tocado vivir, no hubiese sido posible sin el equipo de profesionales que nos rodea. Desde la dirección hasta el último de los trabajadores que forman parte de esta empresa, sin cuyo empeño diario no podríamos alcanzar este objetivo prestando un servicio de excelente calidad, motivo por el cual queremos destacar nuestro reconocimiento público a su gran labor. Desde Residencia Virgen de los Remedios tenemos que agradecer también todos los medios proporcionados por la Junta de Andalucía, a través de las medidas extraordinarias tomadas, con el fin de garantizar la excelencia en la prestación del servicio de todos nuestros usuarios. Y por último, manifestar nuestro más sentido recuerdo por todos aquellos que ya no están entre nosotros, solidarizándonos con el sufrimiento de sus familias. Buenas noches. Hoy Francisco Javier López Milán, CEO de Silvergold, recoge hoy el premio Garantía y Soluciones a Medida en Gestión de Metales de Inversión. Un fuerte aplauso. Entrega el premio don Vicente Pérez. Buenas noches a todos. Antes de nada, saludar a todos los asistentes, las autoridades. Saludar también a todos los premiados. Y bueno, solamente decir que este premio, realmente una empresa joven, llevamos 4 años, viene en gran parte motivada por el capital humano andaluz al 80%. Tenemos 215 personas en 4 años. Que son los que han hecho posible el conseguir este galardón. Muchas gracias y a disfrutar de la noche. Hablamos de Microtecnic, que recibe hoy el premio Caso de Éxito Empresarial como compañía de servicio técnico. Un aplauso para Juan Francisco Mancilla Pareja, su director general, que sube a recoger el galardón. Entrega el premio don Vicente Pérez. Buenas noches a todos. En primer lugar, y en nombre de todos los que formamos Microtecnic, agradecer al diario La Razón este gran reconocimiento de Premios Andalucía. Llevamos 28 años dedicándonos a alargar la vida de todos los equipos de electrónica de consumo en los hogares españoles. Empezamos en 1994 con un pequeño servicio técnico local en Málaga y a día de hoy realizamos más de 144.000 asistencias técnicas al año. Para finalizar, me gustaría dedicar este premio en particular a dos personas que han contribuido a un éxito de mi gestión, que hoy en día no están con nosotros y que se sentiría muy orgulloso, que es mi padre, Mariano Mancilla, y a mi suegro, Paco Cozano. Me dijeron varios consejos en la vida y uno de ellos quisiera compartirlo con vosotros en estos momentos tan duros que estamos viviendo con esta crisis. Y era, hijo, en estos momentos difíciles, para atrás ni para coger impulso. Muchas gracias y buenas noches a todos. El Grupo Gallo recibe el premio al compromiso con la alimentación saludable. Recoge el premio su directora de Marketing, Comunicación y Sostenibilidad, Noemí García Navajas. Un fuerte aplauso para ella. Entrega el premio el consejero de la Presidencia, don Antonio Sanz. Estamos en casi todos los hogares españoles y esto es una gran responsabilidad. No podemos fallar ni un día, ni con Filomena, ni con el COVID. Aquí cada día dando el callo para ofrecer nuestra mejor versión. Aquí tengo que deciros que la Junta de Andalucía nos ayuda muchísimo porque nuestra principal fábrica está en Córdoba y crea muchísimo empleo y siempre está para acelerar proyectos, para ayudarnos, para escucharnos. Y estamos enormemente agradecidos de corazón. Somos relevantes hoy y queremos seguir siendo relevantes en el futuro y por esto en nuestro pilar estratégico están el apoyar las familias de salud
y por esto este galardón va un poco porque estamos innovando constantemente en pastas de salud con mayor aporte nutricional para que las familias del futuro, así como las familias del pasado, también confíen en nosotros con la máxima humildad. Muchísimas gracias a todos y que paséis una buena velada. Por ello, Tecnocolor TT Telecomunicaciones se lleva el premio Trayectoria y Calidad en Soluciones de Telecomunicaciones. Sube al estrado José Mudarra García a recoger el premio. Entrega el premio don Antonio Sanz. Buenas noches a todos. Agradecemos mucho la invitación a esta estupenda entrega de premios. A nivel personal, quiero agradecer a La Razón. Para mí significa el reconocimiento de toda una vida de trabajo. Pero si hoy estoy aquí, es gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible. Este premio es de todos. Hoy puedo agradecer de nuevo este reconocimiento en nombre de todo el equipo. Seguiremos conectando. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias. Para terminar, cedo de nuevo la palabra a José Lugo. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias a todos. Después de todas las palabras que se han dicho, de los agradecimientos y, por supuesto, del imbatible don Jesús Aguirre, el presidente del Parlamento, no soy yo quien para decir mucho más, porque creo que está todo muy, muy bien dicho y no sufra, porque yo me he comido, sabiendo esto, una fabada a las 4 de la tarde, y con lo cual estoy preparado para estar aquí hasta las 5 o las 6 de la mañana, si hace falta, con todos ustedes. Pero bueno, les vamos a dejar cenar con tranquilidad. Espero que estén pasando una noche maravillosa. Y bueno, desde La Razón, como ya les hemos dicho, es un honor y un placer verles siempre, estar con tantos amigos, con tantas amigas, con tanta gente que nos ayuda y colabora, y bueno, que hace posible el esfuerzo editorial del Grupo Planeta en Andalucía, y nos seguiremos viendo en esta y en otras citas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, delegado. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias que hago extensivas a todos los presentes en el acto, los premiados y patrocinadores. Gracias a todos. Aunque antes de retirarnos, eso sí, quiero pedirles a todos los premiados que, por favor, suban al escenario para hacernos una foto de familia. Nos vemos pronto y muy buenas noches.